Lecciones de la Biblia a continuación. La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La Mesa Preparada, Salmo 23:5. Me preparas mesa en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Me preparas, dice, mesa en presencia de mis angustiadores. Se puede traducir también en presencia de mis enemigos, en presencia de los que me atacan. Saben, en esta vida hay una realidad a la cual no podemos escapar, y es que tenemos enemigos. Y como dice la sabiduría común, algunos comprados y otros gratis. Pero tenemos. Es más, ni sabemos a veces quiénes son o cuántos son. Y cuando nos enteramos, esto nos hace imposible la vida. Ahora mismo podemos estar con alguna diferencia y a lo mejor tenemos enemigos declarados, que no quieren nuestro progreso, no quieren nuestro bienestar. Y algo más, no solamente se da, por decirlo así, en el mundo secular. Lo más delicado es que a veces tenemos enemigos dentro del mismo rebaño, siguiendo la figura del buen pastor. Dentro del mismo grupo, el cual pretende ir detrás de su buen pastor. Ahora, ¿qué dice la Biblia respecto al tema de aquellos enemigos que se levantan? Leamos tres citas bíblicas. La primera, San Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hace unos años atrás, un título de un libro me llamó la atención, ¿Cómo deshacerse de sus enemigos? ¡Qué librazo!, ¿verdad? Era de comprarlo. Después de leer el libro, en conclusión, el libro me dijo, hazte amigo de ellos. De verdad, Jesús acá está diciendo, amad a vuestros enemigos. Otro versículo, Romanos 12:8-21. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza y yo rogaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Qué tenemos que hacer? Cosas buenas para aquellos que nos hacen cosas malas. Como dice el texto acá, vencer el mal haciendo el bien. ¿Qué más dice la Biblia? Salmo 23:5, Jehová, como nuestro pastor, dice que prepara una mesa delante de los que nos hacen daño o de nuestros enemigos. ¿Qué está diciendo eso? Que aun cuando tengamos los enemigos ganados o gratis, declarados o anónimos, el Señor está siempre con nosotros y Él está poniendo la mesa, como quien dice, hijo, hija, no pasa nada, ven a comer, aquí está todo servido, no te preocupes por lo que los demás puedan estar diciendo o haciendo en contra de ti, preocúpate de estar a la mesa con el buen pastor. Que Dios te bendiga y que siempre sigas en compañía del buen pastor. Soy Eber Oblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.